El virus del hambre se multiplica. Es el título de una reciente publicación de la organización internacional Oxfam. En él confirma, luego de un año y medio de pandemia, que 11 personas mueren por minuto en todo el mundo, por motivo del hambre extrema. Cifra superior a las 7 muertes que genera la pandemia en el mismo tiempo. Es una realidad potenciada por guerras, por la crisis económica que azota al mundo y por la creciente crisis climática, todo lo cual ha hundido a más gente en la pobreza y potenciado la inseguridad alimentaria en zonas en las que el hambre ya golpeaba a su población. Por su parte, en el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2021, estudio publicado el 12 de julio por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destaca que a lo largo del pasado año de pandemia, el hambre se disparó tanto en términos absolutos como proporcionales, superando el crecimiento de la población. Confirman en este documento que el 9,9% de todas las personas sufrieron desnutrición el año pasado, frente al 8,4% en el 2019. En el 2020, de este modo, se incrementó en 161 millones la cifra de personas que sufrieron hambre respecto al año anterior. A lo largo del año 2021, el 30% de la población mundial, aproximadamente 2.300 millones de personas, no accedieron a una alimentación adecuada durante el año 2020. Es un crecimiento de casi 320 millones de personas en solo un año. La escasez se concentra en Asia, África y América Latina. En el continente africano se encuentra en situación de inseguridad alimentaria una de cada 5 personas. En el mismo informe se señala la urgente necesidad de que los gobiernos actúen de manera inmediata para hacer frente a la inseguridad alimentaria y sus causas, dado que la situación puede empeorar todavía más. Desde el inicio de la pandemia, el número de personas que viven en condiciones cercanas a la hambruna se ha multiplicado por 6. Según lo consigna el Global Report on Food Crisis, organismo de Naciones Unidas. De esta manera, lo que en principio parecía como una crisis de salud a nivel global, se ha transformado rápidamente en un agudo problema de hambre, cuya principal causa se le adjudica a los conflictos que persisten en todo el mundo, a pesar de los llamamientos formales para ponerles fin. Conflictos los que están vivos y la disputa entre imperios por su predominio o surgimiento, que llevan un incremento del gasto militar en el 2,7% durante el año anterior, un porcentaje equivalente a 51 mil millones de dólares, sostiene Oxfam, asegurando que con esa suma se habría podido financiar hasta 6 veces y media el pedido de 7.900 millones de dólares que Naciones Unidas hizo en el 2021 para potenciar la lucha contra la inseguridad alimentaria. Algo que parece increíble. Cada día y medio se invierten 8.000 millones de dólares en gastos militares en todo el mundo. Por esto, a menos que los gobiernos actúen de forma urgente para abordar la inseguridad alimentaria y sus causas, lo peor está aún por llegar. Deben centrar sus recursos en financiar sus sistemas de protección social, así como programas que aborden las necesidades de las personas vulnerables y permitan salvar vidas de manera inmediata, en lugar de destinarlos a comprar armas que perpetúan los conflictos y la violencia, se afirma en el documento. Otras proyecciones indican que 745 millones de personas en todo el mundo vivirán en condiciones de pobreza extrema al finalizar el 2021, lo cual implica un aumento de 100 millones de ellas desde que se declaró la pandemia. A esto se suma que 2.700 millones de personas no recibieron ningún tipo de ayuda pública para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la COVID-19. Entre los grupos más directamente afectados se encuentran las mujeres, las poblaciones desplazadas y las personas que trabajan en el sector informal. Como una evidencia de la lucha de clases que persisten en todo el mundo, en medio del mar de pobreza y hambre descrito, la riqueza se concentra de manera que las 10 personas más ricas del mundo, 9 de ellas hombres, se incrementó en 413 mil millones de dólares el pasado año. Dice el informe de Oxfam, agregando que esta cantidad bastaría para financiar hasta más de 11 veces la totalidad de las emergencias humanitarias de las Naciones Unidas para el 2021. El documento señala además que para poner fin a la crisis del hambre, los gobiernos deben reconstruir la economía global de manera más justa
y sostenible en el marco de la recuperación tras la pandemia, y acabar con las desigualdades de fondo que amplían la brecha entre ricos y pobres. Palabras llenas de buena voluntad, y el capitalismo no funciona así. Como le evidencian sus siglos de existencia a lo largo de los cuales solo la rebeldía popular, traducida en revoluciones, logra cambios significativos. De esta realidad de hambre no está exenta la población colombiana, la cual, según informe del DAN, solo el 70% de las familias pueden disponer de las 3 comidas diarias. Antes de la pandemia, el 90% de los hogares podían consumir desayuno, almuerzo y comida. El informe de la entidad precisa que el deterioro del 20% en el número de hogares que ahora no pueden consumir 3 comidas al día concuerda con los jefes de hogar que durante mucho tiempo reportaron no tener ingresos en medio de la pandemia. A su vez, y tomando como referencia otro informe del DANE, entre el 2019 y el 2020, como producto de la pandemia, otros 2,8 millones de personas sufrieron con mayor rigor la evidente desigualdad social que vive el país, así como el desastre de las políticas económicas del actual gobierno, que los llevaron a la pobreza extrema. Una realidad que a todas luces no tendrá resolución inmediata. Toda vez que el gobierno Duque se niega a poner en marcha una política social de choque con la cual se garantice la efectiva redistribución de la riqueza nacional. Una política que implicaría poner en marcha la reconstrucción del precario parque industrial del país. A su vez que abordar la reforestación de amplias regiones, así como la redistribución de la tierra y potenciar la asociación de cientos de miles de campesinos para garantizar en pocos años la seguridad alimentaria del país, quebrando con ello precios y mejorando la calidad de vida de millones. La pandemia es grave, es cierto, pero más grave es la pervivencia del modelo capitalista que, como siempre, actúa de espaldas a la naturaleza y su equilibrio ambiental, con una minoría rica que dispone para sí de todo el aparataje que engrana su funcionamiento. Apropiándose de los frutos del trabajo de millones y concentrando para su beneficio el poder político, económico, social y militar de nuestras sociedades. Un poder que, por ejemplo, les facilita ocultar las causas estructurales que dieron origen a la actual pandemia y de esa manera ocultar su responsabilidad en la crisis sistémica que hoy golpea a la sociedad global con amplio impacto sobre los empobrecidos y negados de justicia social. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y haga parte del refuerzo contra la desinformación.